Se puede ver mi pantalla, la ven todos bien. Yo la veo bien. Sí. Sí, se ve bien. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla que hemos organizado el Grupo de Interés de Patología del Einstein Tech Chapter. Esta charla se titula Why Pathology o ¿Por qué Patología? Y esperamos que sea del agrado de todo y queremos agradecer a la doctora Larisa Lemberg por permitirnos compartir sus conocimientos con todos nosotros. Para las personas que son nuevas, el Grupo de Interés de Patología básicamente es un conjunto de estudiantes y egresados de la Universidad de INTEC que tienen pasión por la patología. Nosotros realizamos charlas con especialistas como la doctora, discutimos casos clínicos de forma semanal y también hacemos sesiones donde los estudiantes aprenden sobre diferentes temas con el fin de promover el interés por la patología. Para las personas que no forman parte de nuestro grupo, les recomendamos que se unan si son parte de ANSA, ya que así van a poder estar enterados de todas las actividades que realizamos como esta. El objetivo de la actividad de hoy, recuerden mutear sus micrófonos, por favor. Como seguía diciendo, el objetivo de la actividad de hoy es dar a conocer los beneficios que ofrece la patología como especialidad médica, aprender sobre las labores diarias de un patólogo y descubrir qué le depara el futuro a esta rama de la medicina que es la patología. Ahora los dejo con la otra coordinadora del grupo, Giselle Fernández, que les va a presentar un poco sobre nuestra charlista de hoy. Muchas gracias, Bielka. Yo les hablaré un poco sobre la doctora Larisa y sus acreditaciones. La doctora Larisa Lambert, siguiente, por favor. Es egresada de la Universidad Iberoamericana en el 2001 con el título de summa cum laude. Después pasó a hacer una residencia de patología en el Temple University Hospital en Filadelfia y se la concluyó en el 2007. Y después de eso hizo una especialidad en citopatología en el Drexel University del College of Medicine de Filadelfia. Y después de la especialidad en citopatología, hizo una subespecialidad en patología quirúrgica en la Universidad de Pensilvania. Y sin más demora, les dejamos con la doctora Larisa para que nos cuente la experiencia y por qué Why Pathology. Bueno, muchas gracias. Volviendo a preguntar si todos me oyen, me imagino que sí. Sí, se oye. Perfecto. Hola, muchas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí ayudarlos en la decisión que toman de hacer patología. Yo sé que muchos de ustedes no necesariamente al final terminen haciendo patología, sino que se dediquen a otras especialidades, pero el interés en patología de ustedes es poco usual. Les voy a decir la verdad, porque lamentablemente en nuestro país no hay un interés muy palpable en patología, porque a mi parecer hay un problema de currículum en las universidades, porque comparo con las universidades en Estados Unidos. Aquí en la universidad, en internado, preinternado, se rota por ginecología, obstetricia, pediatría, neurocirugía, cirugía, ortopedia, dermatología, todas las especialidades, pero no se rota por patología. No sé si se han dado cuenta, no se rota en patología. Sin embargo, en Estados Unidos sí se rota por patología en el último año. Entonces, por eso en Estados Unidos se ve un poco más de interés en los estudiantes de hacer patología. Aquí, incluso cuando yo me gradué de la universidad,
yo sabía lo que no quería hacer, que eran muchas especialidades, porque me gusta un estilo de vida que no sea haciendo servicio, etcétera, etcétera. O sea, yo decía, ya todos los servicios de mi vida yo los hice en el internado, etcétera, etcétera. Yo no quisiera hacer una especialidad en donde esté tan sacrificada. Entonces, yo estaba buscando algo que fuera, que tuviera un estilo de vida un poquito más relajado. Al final me decidí por patología, por consejos de algunas personas y por comenzar a investigar sobre la especialidad, pero no necesariamente porque yo estaba empapada de lo que significaba hacer patología. Cuando yo realmente me di cuenta lo que era patología, ya yo estaba dentro de la residencia. Y ahí fue donde yo caí en cuenta de qué significaba patología. Y hablando tanto de qué significaba, básicamente nosotros nos hacemos llamar el doctor de los doctores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los doctores de las otras especialidades necesitan de nuestro diagnóstico para poder darle un manejo a su paciente. ¿A qué me refiero con eso? Un gastroenterólogo, por ejemplo, necesita saber si el paciente tiene Helicobacter pylori o una gastritis o un tumor o lo que sea para tratar a su paciente. Entonces le tienen que hacer una endoscopía, entonces esa muestra se manda a patología. O sea, nosotros somos importantísimos. Ustedes no se imaginan lo importantes que somos para la medicina en general. Perdón. Y es por eso, o sea, le hice el ejemplo del gastroenterólogo, pero el dermatólogo, cualquier biopsia que hace de la piel, necesita un diagnóstico histopatológico para poder darle tratamiento a su paciente. Porque ustedes habrán rotado por dermatología y hay muchas enfermedades de la piel que se tratan con una cremita de esteroide o esto, lo otro, pero cuando no responden a un tratamiento que ellos creen clínicamente que debería de responder, entonces ahí realizan la biopsia. Obviamente todos los tumores de la piel necesitan una biopsia para saber qué tipo de tumor es, aunque clínicamente se parezca a un carcinoma epidermoide o un vaso celular, etcétera, etcétera. Se necesita la decisión del patólogo para el tratamiento definitivo. Entonces, por eso nosotros somos muy, muy, muy importantes. Para el estudiante de medicina, es importante una rotación en patología. Y eso es lo que yo quisiera que en un futuro se cambie en este país, que se incorporen en el currículum alguna rotación, aunque sea de 1 o 2 semanas, en un laboratorio de patología, para que el estudiante vea en qué consiste el día a día de un patólogo, desde que entra la muestra al laboratorio hasta que sale ese reporte de patología. Y que se vea el proceso completo, porque en histología, durante Escuela de Medicina, nos dan los procesos, que cómo es el procesamiento de la muestra, pero eso queda tan lejos en el olvido cuando ya uno entra a las ciencias clínicas, cuando uno entra en el internado, que es cuando uno realmente se cuestiona seriamente qué uno va a hacer cuando uno termine medicina. Entonces, en ese momento, la patología debería de ser una de esas opciones. Y nunca lo es, lamentablemente. No sé si respondí la pregunta. Sí. Claro, si quieren en cualquier momento hacerme preguntas más específicas o interrumpir o lo que sea, me dicen. No sé si... Si quieren que esto sea un monólogo de mi parte, ¿ok? ¿Cómo se sienta cómoda, doctora? Nosotros tenemos un chat, los estudiantes muchas veces escriben por ahí sus preguntas, algunos también se desmutean y las hacen. Ok, no, como quieran, porque no quisiera que fuera un monólogo, como no es una presentación formal de un tema, sino las dudas de ustedes en realidad, sí. Y yo poder darles respuesta a ellas, entonces... arranquen, pregúntenme, yo les respondo como yo pueda. Doctora, usted que tiene su laboratorio, o sea, ¿cómo fue ese proceso para usted de fundar su propio laboratorio y qué le llevó a tomar esa decisión? Bueno, lo primero es que como vieron en mi formación, algo que no dijeron fue después de todas esas especialidades y sus subespecialidades y eso, esos fueron 6 años de mi vida nada más.
porque patologías son cuatro y cada una de las subespecialidades es un año. Después de eso yo duré 4 años trabajando como patóloga en Estados Unidos, en total 10 años en Estados Unidos. Y ya cuando vine aquí, entré en un laboratorio de una clínica como directora de ese laboratorio, pero las cosas funcionan diferente aquí en el país. Hay muchos intereses financieros que influyen en las decisiones. Entonces, en ese laboratorio que yo estaba, aunque yo era la directora del laboratorio, la jefecita, la que decía lo que se hacía, yo pedí muchas cosas que necesitaba para mejorar el laboratorio, porque para eso me contrataron, para mejorar el laboratorio que ya estaba establecido. Y al final eran cosas que eran muy caras, que yo pedí una máquina de yo no sé qué cosa, que necesito estos insumos, necesito esto, y al final, o sea, yo estaba trabajando contra la corriente. Sí. Y llegó un punto en el que me vi en un espacio físico muy pequeño. Pedí que nos mudáramos a un sitio más grande por mejor calidad del ambiente. O sea, estábamos prácticamente uno arriba de otro, respirando ese formol todos los días porque no teníamos la capacidad física para tener los filtros necesarios, etcétera, etcétera. Y se fue complicando la cosa y ahí fue que yo dije que es que yo no puedo ser jefe, pero no puedo tomar decisiones. Soy jefe de título, pero no estoy tomando las decisiones que yo sé como patóloga que un laboratorio necesita para que funcione como debe de funcionar. Y ahí fue que tomé la decisión. Fue una decisión un poco precipitada, no lo voy a negar, no fue quizás la decisión más acertada. Bueno, ahora digo que sí, que fue la más acertada, pero en el momento tú podrías decir que a lo mejor fue un poco precipitada porque fue casualmente un 1 de enero, yo me desperté, me había acostado muy tarde, obviamente un 31 de diciembre, fiestando. Y yo como que no me dormí, me la pasé pensando en que yo quería abrir un laboratorio de patología, mi propio laboratorio de patología. Y me desperté a las 7 de la mañana, el 1 de enero, y le dije a mi esposo, mi amor, yo voy a abrir un laboratorio de patología. Fue así, literalmente. ¿Y su esposo qué dijo? Y él me dijo, ok, podemos hablar un poco más tarde de esto, yo creo que necesito un poco más de conversación. Entonces lo hablamos, le comenzamos a dar vuelta y en febrero del siguiente año ya yo había abierto el laboratorio con todo y construcción, permisos, traer equipos de fuera, todo. O sea que te puedo decir que cualquiera que lo ve fuera de contexto dice como esta mujer está loca, porque me aloqué, fue una cosa así como que... Pero en realidad ha sido la mejor decisión de mi vida. Porque estoy muy a gusto, me siento muy contenta con la decisión de haberme independizado completamente. En Estados Unidos yo trabajé como attending, como patóloga en varios sitios y en el último que estuve fue como directora de laboratorio. Pero de nuevo, ahí tenía mucho más libertad de tomar algunas decisiones, pero era un laboratorio en Estados Unidos certificado por el CAP, por la CLIA, por JACO, como se le decía antes, que yo no tenía ninguna decisión de hay que comprar tal máquina. Ya estaba todo comprado, ya estaba todo equipado, ya estaba todo listo. Las decisiones mías eran en el funcionamiento de las cosas, en los protocolos y ese tipo de cosas, que también estaban más o menos decididas porque había un lab manager. Entonces, yo era directora de laboratorio. Y ahí era más como lo que querían aquí. No sé si me entiendes. Allá me querían porque yo podía firmar ciertos papeles, etcétera, etcétera, y necesitaban un director de laboratorio. Aquí me querían, pero era como un título simplemente. Sobre sin el papel solamente. Exacto, sin en realidad darme la potestad de hacer cambios reales, que eran los que se necesitaban aquí. Entonces, allá mi rol de directora de laboratorio fue muy enriquecedor y muy interesante y de verdad que aprendí muchísimo y ese rol que tuve allá me ayudó mucho para el rol que tengo ahora con mi laboratorio.
incluso yo en todos los, se aprende algo de todo y hay que sacar un aprendizaje de todo, hasta de una simple rotación que uno haga en algún sitio. Por ejemplo, en cada uno de los hospitales que yo fui, porque si se fijan en el currículum, fueron en tres hospitales diferentes, las tres, entre especialidades y subespecialidades, fueron tres hospitales diferentes. Yo aprendí muchísimo. En cada sitio que trabajé también aprendí diferentes cositas, uno va cogiendo cositas. Y al final, en ese último trabajo como directora de laboratorio y patólogo, obviamente, también aprendí muchísimo y todo eso me preparó para mi trabajo aquí y después para el abrir mi laboratorio aquí. Y de verdad que ha sido un reto muy grande. Yo había trabajado, había sido empleada, pero era primera vez que tenía mi propio laboratorio y que nadie me lo diseñó, fui yo misma que lo diseñé con lo que yo había vivido en Estados Unidos. Ya yo sabía la estructura, el flujo, cómo yo lo quería, etcétera, etcétera. Entonces, al final yo me volví arquitecta, ingeniera, de casualidad no me puse a pegar piso, administradora, cobradora, ¿qué te digo? O sea, sí, no, o sea, un montón de cosas, porque incluso las cotizaciones y todo eso que yo pedía en Estados Unidos para los equipos que yo quería comprar, o sea, yo me comuniqué con muchísimas compañías y eso era cotizaciones para acá, cotizaciones para allá. En esos seis últimos meses antes de abrir el laboratorio, o sea, yo me dormía a las 4 de la mañana casi todos los días pegada de la computadora, averiguando cosas y dónde me sale más barato buscarlo y entonces lo traigo con tal compañía y cuánto me van a cobrar de aranceles, cuánto me van a cobrar de ITEB, cuánto me van a cobrar de gravámenes, etcétera, etcétera. O sea, yo tuve que aprender un montón de cosas que se aprenden sobre la marcha. Ya, por ejemplo, yo me pusiera en la posición ahora de tener que abrir otro laboratorio y ya yo sé lo que me funcionó con este laboratorio y ya yo sé lo que no me funcionó, que fue una novatada, por decirlo así. Entonces, todo es un aprendizaje. Mis hijos, aprendan de todo y capten lo mejor de todo, porque todo lo que ustedes van viviendo hoy, ayer, mañana, les va a servir en un futuro. Entonces, es algo muy importante. Doctora, y ustedes ustedes no saben en el momento que lo vayan a necesitar. No, claro, no todo es medicina. Exacto, no todo es medicina, créeme que no todo es medicina. Usted debe saberlo más que nosotros. Sí. ¿Y qué tipo como de demanda usted ha visto en el mercado dominicano de esos laboratorios? ¿Usted cree que hacen falta más tipo de esos laboratorios? ¿O estamos en pañales todavía? Bueno. Mira, laboratorios de patología aquí hay un montón, pero un montón. Y cuando te digo un montón, es un montón. Hay una cantidad de laboratorios que si por estándares es, no deberían de ser laboratorios. Y son laboratorios, lamentablemente. Si ustedes hacen un field trip y cogen un día y se ponen a visitar diferentes laboratorios, se van a dar cuenta. La infraestructura que tienen los laboratorios, lo que se usa aquí en este país, es literalmente en una esquinita, en un hospital, en la esquinita cerca de la morgue donde nadie va, nadie conoce, un 2x2, ahí meten un laboratorio. Es de verdad, es deprimente. No te voy a decir que no hay laboratorios más grandes, porque sí lo hay. Está el mío, están bienvenidos todos a visitar mi laboratorio. Yo, el laboratorio Gracias. Mío, quise, sí, siempre. Quise hacerlo emulando lo que vivía allá y haciendo las cosas bien. En ese sentido, nunca me ha aplatanado, como dicen, porque a mí cuando yo llegué en el 2013 me decían, tú tienes que aplatanarte. Pero en ese sentido yo no voy a sacrificar la calidad por nada del mundo. Entonces, la verdad que en cualquier rinconcito de donde menos ustedes se lo imaginen, hay un laboratorio de patología montado, literalmente. Y eso deja mucho que desear. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos cualquier laboratorio, por pequeño que sea, porque no todos tienen que ser gigantescos, cualquier laboratorio tiene que pasar por las inspecciones más rigurosas
para poderte dar esas licencias de tu poder trabajar, etcétera, etcétera. Aquí no, lamentablemente. Entonces, aquí se necesita patología de calidad. No cantidad, es de calidad. Aquí habemos patólogos que somos board certified, contados con los dedos de las manos y no de las dos manos. De verdad, hay mucha deficiencia. O sea que es preocupante. Pero, ¿por qué eso no se ha arreglado? Porque el dominicano está acostumbrado a trabajar así. Algo que me decían en ese laboratorio cuando yo llegué al país en el que yo estaba trabajando, que me decían, doctora, pero ¿y por qué tenemos que cambiarlo si tenemos 30 años haciéndolo así? ¿Por qué ahora hay que cambiarlo? Y yo les respondía, bueno, pues tienen 30 años haciéndolo mal y es hora de cambiarlo, para eso me trajeron, porque literalmente me trajeron de Estados Unidos para acá. Pero ¿qué les digo? Es cuestión de criterio. Es cuestión de querer mejorar las cosas, es cuestión de hablar el mismo idioma, y los patólogos aquí no hablan el mismo idioma. Es muy deficiente, de verdad. La residencia incluso me dicen que no la conozco, no sé, pero personas que fueron a esa residencia, que es la única que hay aquí, me han dicho que es como un self-study, en el que tú coges el libro y te pones a ver tu plaquita y en el microscopio, y tú buscas el libro y te pones a averiguar qué es eso, como que no hay nadie haciendo, siendo guía. Exacto, entonces, una verdadera docencia. Exacto, como que docencia no hay. Entonces, eso significa que no hace el efecto. O sea, tú no puedes aprender patología de esa forma. Porque en el momento que tengo una plaquita de un paciente en el que tú tengas que decir si tiene cáncer o no tiene cáncer, tú no lo vas a buscar en un libro. No te voy a decir que yo no tengo que abrir libro. Yo abro libro todos los días. Esa es la ventaja del patólogo, que no tiene un paciente sentado al frente. Y uno puede consultar los libros. Pero para tú saber lo que vas a buscar en el libro, tú tienes que saber lo que estás viendo y simplemente hacer una consulta en el libro, no buscarlo desde cero, porque así no funciona. Entonces, para uno ser un buen patólogo, uno necesita la guía de otros buenos patólogos durante todo el tiempo de formación. Incluso la patología en Estados Unidos son 4 años y uno pasa por diferentes etapas de R1, R2, pero eso no es lo único. Es que las responsabilidades y el conocimiento que tú tienes que tener con el paso de los años es diferente. Y cuando al fin tú sales de la residencia, ese primer caso que tú ves, que tú no estás de la mano de ese attending. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo una simple gastritis al principio, una simple gastritis, señores, no estamos hablando de un cáncer, con un caso complicado, no. Una gastritis. Yo duré 45 minutos viendo esa plaquita y asegurándome que a mí no se me estaba escapando un cáncer, que a mí eso no se me estaba escapando un linfoma. O sea, yo me inventé un montón de cosas y cuando al fin yo le di a clic a esa computadora que dije, uh-huh, ya lo firmé, yo tenía 45 minutos. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí, es muy intimidante. Y eso es después de un entrenamiento exhaustivo, después de haber cogido exámenes del board y que ya tú pasaste. El board te está diciendo que tú puedes practicar como patólogo en Estados Unidos. Imagínate con ese entrenamiento aquí, que no hay ningún tipo de board exam, que no hay nada que avale. Exacto. Exactamente, nada que avale que tú eres un buen patólogo. Yo recibo en el laboratorio muchísimos casos de consulta, de segunda opinión. Sí. Y ustedes no se imaginan las barrabasadas que yo veo. O sea, son unas cosas que yo digo, pero por Dios, y son diagnósticos que veo que implican un tratamiento radical en ese paciente. Entonces el paciente o el doctor le sale de lo común. O sea, mandaron una simple gastritis y te están diciendo que tiene cáncer, por ejemplo. No, se puede dar. Pero cuando es algo que ni la clínica ni el hallazgo que tuviste concuerda, entonces ahí es cuando el doctor duda un poco y el doctor entonces quiere esa segunda opinión con una persona más especializada. Y señores, yo veo cosas que ustedes no se imaginan. Yo veo cosas, o sea, tumores benignos, llamado maligno, que necesita una resección radical,
amputaciones y cosas así. Yo me acuerdo una paciente que llegó con un tumorcito benigno de aquí del párpado. Y era un tumorcito benigno muy bonito, o sea, son de libro, o sea, lindísimo, bonitísimo. Le habían dicho que era un carcinoma que tenía y la doctora me explicó que era una cirugía que tenían que sacarle la mitad de la cara, etcétera, etcétera. O sea, que si no hubiese sido por la rectificación del diagnóstico, a esa señora le hubieran hecho una cirugía desfigurante de la cara. Entonces, la patología es importantísima. Porque nosotros, repito, nosotros somos los que guiamos a los doctores, a los cirujanos oncólogos, a los cirujanos en general, a hacer lo siguiente con el paciente. Que justamente hablando de la residencia, doctora, tenemos una pregunta de uno de los chicos, que es cómo es el día a día de un residente de patología en Estados Unidos, como usted lo hizo. Sí, es bien agitado. Hay rotaciones formales, ellos te dan tu calendario desde el primer día. Hay rotaciones en todas las áreas de patología, entonces depende mucho de la rotación en la que tú estés. Por ejemplo, cuando tú rotas en patología quirúrgica, en surgical, es cuando te toca hacer la macro y cortar órganos. Para ver eso en el microscopio. Pero cuando te toca una rotación en química, ya tú entonces vas al laboratorio químico, que es el laboratorio de los bioanalistas, como quien dice, vamos a rotar en donde Amadita o en referencia, ¿entiendes? Entonces, todo es muy dependiente de qué rotación tú tengas. Si estás en autopsia y hay una autopsia, estás hasta que termines la autopsia. Entonces todo depende, pero en general es bastante agitado desde que llegas hasta que te vas. Al principio, cuando uno rota en patología quirúrgica, como uno no está acostumbrado y generalmente hay un residente de más alto rango enseñándote cómo hacer las cosas, ese primer mes siempre tú estás con otra persona, nunca te dejan solo porque no, en patología no se puede meter la pata. En patología, una metida de pata significa cortarle el seno equivocado a una paciente o sacarle el colon a un paciente que no lo necesitaba. Entonces, en patología, por lo menos en Estados Unidos, no te dejan solo ni un minuto. Todo se revisa, o sea, es muy riguroso la observación del residente. El residente no puede firmar casos, o sea, todo lo firman los attendings. Y tú vas de la mano completamente, ya sea de un residente de cuarto año o de tercer año o de un attending directamente. Entonces, en esa rotación de patología quirúrgica, por ejemplo, llegan todos los órganos de todas las cirugías del hospital. Ahí no hay competencia de ningún tipo, o sea, cada hospital tiene su laboratorio de patología, que no hay que estar esperando si llegó muestra, sino no. Eso estamos hablando de que tienen 40 OR y todos están trabajando full time el día entero y tú estás recibiendo, cada media hora tú estás recibiendo 3, 4 úteros, una amputación, 7 mamas, 2 colon, qué sé yo cuánta tiroides, qué sé yo cuánta vesícula, o sea, toda la cirugía que ustedes se puedan imaginar en las que se sacan órganos o partes de órganos, eso va todo a patología, no hay nada que se quede. Todo debe de ir a patología por un tema médico-legal. Hasta los cuerpos extraños que se extraen. Un niño se tragó un chele, ese chele va a patología, porque hay que confirmar que fue un chele y no fue un pedacito de vidrio, ¿entienden? Entonces todo es médico-legal, porque siempre en Estados Unidos siempre se piensa en las, ¿cómo se dice? Los lawsuits, en las demandas. En las demandas. Entonces, como siempre se está pensando en el litigio, en la demanda, siempre, no, espérate, hay que cuidarse. Entonces, absolutamente todo lo que se saca del cuerpo, aunque sea un cuerpo extraño, se manda a patología. Entonces, ya tú te imaginas que tú tienes que hacer la macro, o sea, tienes que hacer la medición e inspección macroscópica, todo lo que se hace con un órgano, multiplicado por 100, porque ese día recibiste 100. Y al otro día salen todas esas láminas, porque tú tienes que tomar las secciones de esos órganos, al otro día salen las láminas y tienes que verlas en el microscopio y al mismo tiempo escribir tu propio diagnóstico, por lo menos lo que piensas que es,
No necesariamente tienes que estar correcto, pero por lo menos ellos esperan que tú escribas algo en el papel. El primer mes no, porque en el primer mes uno no sabe ni siquiera cómo un neutrófilo se ve en el microscopio, imagínate una patología. Entonces, al principio es mucho estudiar, mucho leer, mucho ver fotos, comparar lo que tú tienes en el microscopio, preguntar. Cuando uno se sienta en el microscopio multicabeza con los attending, eso es un tiempo que vale oro, porque ellos cada cosita que sacan de la boca es, ¿cómo te digo? Es vale oro, o sea, es información que te la están dando, que se tiene que quedar contigo, porque que son cosas que para tú encontrarlo en un libro, tú tienes que leer, te sabe Dios cuántas páginas, y ellos te la están diciendo, son perlas, ¿entiendes? De wisdom que te están dando. Entonces, la residencia de patología definitivamente es bastante hectic, como dicen allá. Pero en las rotaciones como química, banco de sangre, hematología, hay algunas de ellas que son un poquito más suavecitas, que entonces ahí es donde uno aprovecha y se sienta con calma a leer el libro, a ver otras cosas, etcétera, etcétera. Porque justamente el trimestre pasado tuvimos una actividad con el doctor José Ramos, que él está haciendo y él nos dijo, ustedes tienen que conseguir a la doctora Larisa, esa mujer es la mejor en patología de República Dominicana. Y fue, o sea, a muchísima gente salió enamorada de patología, gente que ni sabía como que esa especialidad era tan interesante. Sí. Hay gente que no sabe que existe ni siquiera. Exacto. O creen que los patólogos son los que, por ejemplo, los que hacen autopsia solamente. Exacto. Es que la mayoría de los médicos ni siquiera saben lo que es el patólogo, ni lo que el patólogo hace. José An pasó por allá por mi laboratorio. Ahora ni me acuerdo referido por quién. No me acuerdo quién fue que lo refirió. Al final terminó siendo que su mamá es súper amiga de la prima mía, que es la administradora del laboratorio. Pero en realidad él, no me acuerdo cómo cayó, de verdad, cómo llegó al laboratorio. Él duró como 2 o 3 semanas yendo para allá, yo le enseñé todo lo que se hacía y él quedó encantado. Y ahí él se convenció más que definitivamente quería hacer patología. Ya él estaba seguro que quería hacer patología, pero quería como que antes de irse, ver más o menos como que vivirlo para no llegar a una sorpresa allá. Y efectivamente, entonces yo le digo a él que cuando él termine, que tiene que venir para que seamos socios. Sí, muy, pero muy buen doctor. Sí, sí, él me cayó súper bien. E incluso no hemos seguido en contacto y eso, sí. Hablando de ese proceso, doctora, preguntan por el chat que cómo usted enfocó su aplicación para machar en patología, si usted llegó a hacer rotaciones de patología fuera del país. No, yo no hice ninguna rotación porque, como les dije, caí casualmente en patología. Para serles sincero, yo nunca pensé en patología como una especialidad. Sí, desde chiquita yo jugaba con un microscopio, le pedí a mi papá que me comprara un microscopio y yo tenía un microscopio cuando estaba chiquita, de juguete, de eso que uno ve los animalitos que encuentra, que uno amiguita, ajá, las hojitas y eso. Pero no lo hacía conscientemente de decir yo voy a ser patóloga, no. Entonces, cuando llegó la hora, ya yo había pasado step one, step two, creo que estábamos estudiando ya para el step three porque nos íbamos pidiendo la visa, qué sé yo. Y cuando llegó el momento más o menos de aplicar, fue que yo caí en cuenta que yo no sabía qué yo quería hacer. Yo sabía que cirugía no quería hacer. Por las razones que dije al principio, yo en la mañana no funciono. Yo sabía que yo no quería hacer ninguna especialidad, que yo tuviera que hacer servicio en el hospital, y que de dormir, y que cada 3 días ya. Y, no, no, ya yo había pasado por eso y para mí fue horrible y no va con mi personalidad. Yo quiero un trabajo de 8 a 5. A mí los fines de semana no me molesten, no me digan nada. Y suena feo, pero es verdad, pero es así. Y desde chiquita yo lo que quería hacer era pediatra, pero cuando roté por pediatría me di cuenta que tampoco quería ser pediatra porque los niños fuñen mucho y las mamás fuñen más. Entonces los niños les gusta enfermarse después de las 5 de la tarde y los fines de semana.
Ajá, en la madrugada y los fines de semana. Entonces, definitivamente yo dije, no, pues no, me encantan los niños, pero tampoco voy a ser pediatra. Entonces, nada que tuviera con cirugía, nada que tuviera con servicio, ¿qué me quedaba? Prácticamente nada. Entonces, yo me quedé como patología no era una opción, porque nunca lo había visto como una opción. Me quedé como que, y entonces ya yo cogí todos los exámenes. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, un amigo mío fue que me dijo, Larisa, pero piensa en patología, a ver, que no tiene servicio y que qué sé yo cuánto. Mentira, sí tiene servicio, pero creíamos que no tenía servicio. Y yo me quedé, yo, patología. Ok, déjame chequear. Entonces me puse a investigar y cosas y dije, bueno, déjame intentarlo. Si no me gusta, ni modo, pues cambiaré de especialidad después que esté adentro, lo que sea. Es más fácil después que ya uno está adentro. El caso es que yo me enamoré de patología. Fue, o sea, caí de chepa, por decirle así, caí en patología por chepa, pero era mi destino definitivamente, porque me fascina, estoy enamorada de la patología, aunque suene cursi, de verdad que me fascina, me apasiona, y cuando ustedes me ven hablando de la patología, creo que se nota, sí. Los estudiantes míos de histología y de patología en OIMED, yo di clases, Y ellos me decían, es que a usted se le ve, se le sale por los poros que vive la patología. Y yo, es que me fascina la patología, de verdad. Es súper interesante, señores, de verdad, es súper interesante. Y aunque suene un poco morboso, cuando hay un cáncer súper interesante, uno en ese momento no está pensando en el paciente. Uno no está pensando, qué bueno que tiene que este paciente tiene cáncer. No. Uno está pensando en lo que uno está mirando en el microscopio. Uno que, wow, pero eso nada más en los libros. Tengo un caso de libro. Wow. ¿Qué sí. O sea, uno se emociona. Ustedes no saben lo que uno se emociona con esos casos. Y no es el típico caso de una gastritis, de una dermatitis, que qué sé yo. No es que siempre te va a aparecer ese casito que te va a alegrar el día. Definitivamente. Y me imagino que debes sentir como mucha satisfacción cuando le llega como un caso como complicado, sí. Y usted dura como hora analizándolo y dice, no, ¿por qué esto me parece esto? Pero sí. Por esta parte parece otra cosa. O sea, que es como bien demandante también intelectualmente. Sí, es muy estresante mentalmente cuando tú oyes a un patólogo diciendo al final del día, qué cansado estoy. No es que se ha pasado el día haciendo ejercicio, no es que se ha pasado el día dando vueltas, es que la mente se la ha pasado a millón el día entero y ya uno Exacto. Está exhausto, que uno no puede ver una lámina más, porque va a meter la pata. Entonces, cuando llegue ese momento, obviamente tú sueltas el trabajo, te vas para tu casa y al otro día arranca nuevecito. Pero sí, la patología es muy demandante, es muy delicada, porque de ti depende lo que van a hacer con ese paciente. De ti depende, por ejemplo, si tú llamas un pólipo de colon, si tú lo llamas que es maligno, ya tú sabes que ese colon, esa resección de colon va a llegar. Y después cuando tú no encuentres ningún cáncer, ¿qué va a pasar? ¿Me entiendes? Entonces, es muy delicado. Es muy delicado. El que quiere ser patólogo y al final hace patología, debe de hacerlo bien, bien, bien. Exacto, que yo creo que a muchos estudiantes, como me pasó conmigo, entraron a la medicina queriendo ser, por ejemplo, pediatra o cirujano, y cuando llegaron a esas materias, como le pasó a usted, se dieron cuenta de que no podían ser esas cosas. No. Pero cuando pasaron por patología, se interesaron tanto por la materia, porque, o sea, una materia donde tú ves todo, tú ves por qué una enfermedad te presenta esos signos, o sea, tú lo ves a nivel del tejido. Y o sea, creo que las universidades, como usted dice, deberían como esforzarse por presentar más esa opción. Porque, por ejemplo, por promoción son muy pocos la gente que quiere y dice, ay, yo quiero ser patólogo. Incluso lo miran raro. Y lo miran hasta a veces como despectivo, que eso para nosotros es súper mal. Sí. Si tú buscas en internet, porque uh-huh. te lo dicen. Si tú buscas en internet, los patólogos son como weird. Y te va a salir, sí, ¿por qué? O sea, no es que seamos raros, porque ustedes me están viendo, yo no soy rara. Creo yo que no soy rara, por lo menos. No somos raros, lo que pasa es que como nadie nos ve, exacto, creen que somos ratas de laboratorio. ¿Por qué? Porque estamos detrás de un microscopio. Incluso, bueno, en ese último trabajo que tuve en Estados Unidos, cuando yo comencé,
Yo me acuerdo que yo llegué el primer día y me están presentando, la manager del laboratorio me dijo, te voy a llevar a tal oficina por un grupo de urólogos que tiene como 10 oficinas. Entonces, el laboratorio estaba en una. Entonces, ella quería que yo conociera a varios doctores de otra práctica, de otra de las oficinas, y me llevó. Y cuando cruzamos, yo vi el nombre de uno de los doctores que fue uno de los que estuvieron en mi entrevista. Y asomé la cara así en la oficina pensando que era él, era para decirle hola. Y no era él, era otra persona, otro doctor. Entonces yo, ay, perdón. Y entonces me fui. Él después vino donde mí, él no me conocía, y me dio la mano, me dijo, yo soy fulano de tal, que qué sé yo, cuánto y cosa. Y me dice, perdóname, yo creía que tú eras una visitadora médico. Y después me dicen que no, que tú eres la nueva directora del laboratorio de patología. Y yo, sí. Y él, ay, excúsame, que qué sé yo cuánto. Y volví y me decía, pero es que tú te ves normal. Y yo, ¿a qué tú te refieres? Y volví y me decía, es que tú te ves normal. Me lo repitió como 3 veces en 5 minutos. Él no creía que yo era la patóloga que habían contratado nueva. Porque él decía, pero es que esta muchacha se ve normal. Entonces, el estereotipo del patólogo común, un viejo canoso con unos lentes fondo de botella, así grandísimo, que no sabe ni hablar con la gente, torpe, que es un brain, pero es una persona torpe, tosca, que no sabe hablar con nadie, que no tiene manners. Ese es el estereotipo, lamentablemente. Que mucha gente piensa que, o sea, el que se decide por patología es porque le gusta medicina, pero no tiene como los requisitos como para ser un doctor de verdad, cuando es todo, exacto, lo contrario. Que no puede hablar con un paciente, porque, exacto, va a meter la pata. Y es todo lo contrario, porque mucha gente no sabe, pero los patólogos forman parte del comité donde se discuten casos. Especialmente, claro, o sea, comités que son, por ejemplo, cirujanos, sí, los tumor boards. Exacto. Sí. Los comités de los tumor boards que se hacen en los hospitales allá en Estados Unidos, se hacen todos los días los tumor boards, y quienes dan la última palabra es el patólogo. O sea, allá se respeta mucho la palabra del patólogo. Y de verdad que hay mucha colegialidad, mucho profesionalismo, aunque sigan pensando que uno es un viejo canoso, etcétera, etcétera. Pero sí. Doctora, también preguntan, ¿cómo maneja estar tanto tiempo frente al microscopio? Bueno, eso es un skill, por decirlo así, que se va adquiriendo poco a poco. El primer día que uno comienza a ver en un microscopio, sobre todo si no es uno que está moviendo la lámina, uno hasta se marea. Cuando uno está en un microscopio de varias cabezas, en el que el attending es el que está moviendo la lámina y te va diciendo con una flechita, sí, miren esto es esto, miren lo otro, ah, mírenlo aquí como está, qué sé cuánto, uno se marea, hasta náusea le da, porque uno no está acostumbrado, pero el tiempo que uno va durando en el microscopio aumenta poco a poco, y cuando uno viene a darse cuenta, ya uno no tiene ni náusea, ni mareo, ni nada, y se puede pasar horas, vienen y horas van en el microscopio y no le molesta. Entonces eso es poco a poco. Pero también el uno acostumbrarse a ser uno el que maneja, o sea, el que maneja el microscopio, como se dice. Los otros días yo le estaba enseñando a una patóloga un caso y le dije, no, ven mejor tú aquí y chequea, yo me voy del otro lado. Entonces ella era la que estaba manejando. Señores, yo tuve 2 minutos mirando del otro lado y me mareé, porque ya yo tengo muchísimo tiempo que no soy yo la que no está manejando. Uh-huh. Entonces, a los 2 minutos yo le dije, ay, espérate. Y le dije, no la mueva más. Pues ese movimiento en el ojo, o sea, me mareé y me dio náusea y de todo. Yo duré 2 minutos. Entonces, es cuestión de costumbre, o sea, que por eso no se preocupen. Sí, porque uno de los terrores que nosotros, por ejemplo, pasamos por el laboratorio de anatomía patológica en el examen es que la persona que estuvo delante de ti lo movió y tú no puedes ver nada y tú entras en pánico. Claro. Y ahí tú le pides ayuda a la profesora, pero eso es estresante, sí, para una persona, sí, que lo está viviendo. Claro, sobre todo en esa etapa en, exacto, la que tú te aprendiste ese cuadrito, ese circulito. Si te lo sacan 2 milímetros para, uh-huh, allá, ya tú no sabes absolutamente nada. Exacto, sí, por eso porque siempre te aprendiste un patrón, no lo que era. Que no se embotellen las imágenes.
o sea, que traten como de entenderla, porque muchas veces lo profesora la cambia, por eso mismo. Exactamente. Yo por eso, yo viví eso también, obviamente, cuando yo hice medicina no habían los smartphones, no se podía tirar foto. Entonces yo tenía un cuaderno en blanco y una caja de lápices de colores. Y lo que me ponían en el microscopio, yo dibujaba mi circulito y comenzaba a dibujar la celulita, lo que yo veía en ese foco específicamente. Si me lo cambiaban de ahí, ya yo no sabía nada otra vez. Entonces, cuando yo di clases, yo traté de que entendieran la lámina, que no se aprendieran una lámina específica, sino de que entendieran exactamente lo que yo les decía. Y yo les ponía muchas fotos, cuando eran presentaciones de PowerPoint en la clase de teoría, le ponía muchas fotos de la misma entidad, 10 fotos. Mírenlo aquí, y mírenlo aquí, y mírenlo cómo se ve. Ustedes ven la similitud, ustedes ven esto, ustedes ven lo otro. Ok, mira, entonces así se ve, así. Pero es lo mismo, al final es lo mismo. Estamos viendo la forma, estamos viendo el color, estamos viendo lo otro. Y así, para que aprendieran. Y muchos de ellos me han dicho que sí que les funcionó. O sea, que creo que es así. Porque que la verdad es que nosotros cuando aprendimos histología y patología fue... O sea, aprendiéndome una cosita así, pero sin buscarle la lógica ni nada. Otras preguntas, aunque yo me imagino que esto ha cambiado desde el momento en que usted hizo su residencia allá en Estados Unidos, pero alguien preguntó que cuánto en promedio gana un patólogo en los Estados Unidos. Todo depende. En Estados Unidos hay dos tipos de práctica. Bueno, hay más tipos de práctica, pero el que le dicen private practice, práctica privada, y el que le dicen hospital based es el que está en un hospital ya académico, etcétera, etcétera. Entonces, en las prácticas privadas se gana más que en las prácticas en un hospital. Y tienen requisitos diferentes. En los hospitales generalmente te piden research. Si tú eres una persona que no te gusta el research, como a mí, no te aconsejo que te vayas a un hospital a trabajar como attending, porque te lo van a exigir, aunque sea un papel al año. A mí eso no me gusta, pero ni modo, hay que hacerlo eventualmente. Y en la práctica privada son un poquito menos exigentes con esa parte de research, porque al ser una práctica privada, ellos lo que quieren es producir dinero. Entonces, mientras más tú trabajas y menos estés leyendo y preparando papeles, mejor para ellos. Entonces, todo depende. Pero definitivamente en la práctica privada se gana más. Un patólogo en un centro hospitalario, en un hospital cualquiera, te gana entre $150,000 y $200,000 al año. A eso hay que quitarle todos los taxes del mundo, etcétera, etcétera. Al final no queda tantísimo. Y es al año eso. Una práctica privada te gana un poco más, te gana yo diría que en promedio como $50,000 más, y también depende muchísimo del tipo de práctica. En la práctica donde yo terminé siendo la directora de ese laboratorio, ellos tenían a un doctor, a un patólogo part-time antes de yo comenzar allá. Y ni sé cuánto le pagaban, pero cuando me contrataron a mí, como era un grupo de urólogos, habían como 35 urólogos, ellos no saben de la vida de patología, no saben de los sueldos de patología. Entonces, los urólogos allá ganan una cantidad exorbitante de dinero porque hacen muchos procedimientos. Ellos ganan, o sea, un urólogo allá gana de $500,000 para arriba. Entonces, a mí me parece que cuando ellos me contrataron, ellos estaban juzgando en base a sus salarios. Ellos lo que hicieron fue que el salario del urólogo que menos ganaba, le bajaron algo y entonces me ofrecieron eso. Y cuando yo me acuerdo que cuando me ofrecieron, yo le pedí algo más y aceptaron. Yo creía que me iban a decir, no, olvídate de eso. Y aceptaron lo que yo le pedí. Y ya de por sí lo que ellos me estaban ofreciendo era más de lo común. Y te digo que yo me quedé con la boca abierta y decía, no, esto es de mentira. Cuando yo me paré callada y que yo soy la nueva patóloga, me van a decir, no, devuélvete, que nosotros no te contratamos a ti. Yo decía, esto yo no me lo creo hasta que no llegue a trabajar y esté trabajando y de verdad vea mi primer cheque. Eso fue una privada, ¿verdad? Eso fue privado, sí, exacto. Ok,
Definitivamente. Se gana más, se tiene otro tipo de beneficio, etcétera, etcétera. Es totalmente diferente a la parte hospitalaria, definitivamente. Doctora, algo también que como que se ha expandido el rumor de que, por ejemplo, si uno se va a hacer patología en los Estados Unidos, luego de que concluye, por ejemplo, su residencia, la sub, se tiene como que devolver a su país de origen. A diferencia como de otras especialidades, como medicina interna, que consiguen, por ejemplo, trabajar en comunidades de bajo recurso a cambio, por ejemplo, de la visa de trabajo. Dicen como que patología no aplica para eso. Cuando usted hizo su residencia, ¿eso era cierto? Mira, yo creo que eso cambia con el tiempo, porque a lo que tú te refieres es el waiver. Exacto. El waiver es lo que ellos lo que uno consigue, pero en cualquier especialidad, no nada más en medicina interna, en cualquier especialidad tú puedes conseguir un waiver, que ellos te mandan a un sitio donde nadie quiere ir, un sitio rural, un campo, pero es un campo americano, nunca un campo dominicano, ¿tú me entiendes? No, nada comparado con un campo de aquí, sigue siendo Estados Unidos, que es mucho más civilizado que nosotros. Entonces, sí, en patología tú lo puedes conseguir, pero por eso, como yo no quería que me pusieran a mí, como que obligatoriamente yo terminé y me tengo que ir, mi esposo y yo nos fuimos con la H1, que es la visa de ¿cómo que se le llama? La visa que no hay que hacer el waiver, porque con la J1 es que hay que hacer el waiver. Yo creo que la H1 Sí. Y la J1 de estudiante. Exacto. Entonces, con la J1 es que hay que hacer el waiver, o si no consigues, entonces te vas 2 años para tu país y después regresas. Pero nosotros conseguimos la H1 y por eso no tuvimos ese problema en realidad. Nosotros cuando vinimos a graduarnos de los 6 años, que pasaron los 6 años, ya teníamos el green card y todo. Entonces, porque con la H1, después de que tú tienes un año allá con la H1, tú tienes la opción de aplicar al Green Card. Y al final nosotros nos hicimos ciudadano y todo. Y nuestros hijos nacieron allá. O sea que el día que la piña se ponga agria aquí en República Dominicana, ya ustedes saben que yo agarro mi maleta y me voy. Sí. Sí. Y hablando de eso mismo, de las subespecialidades, preguntan en el grupo, o sea, ¿por qué la llevó a decidirse por las subespecialidades que hizo? ¿Cómo? O sea, ¿qué la llevó a decidirse por las subespecialidades que hizo allá en Estados Unidos? Ah, ok. No, cuando yo fui rotando en patología, uno rota en todas como en todas las ramas de patología, porque cuando uno sale como patólogo general tiene que saber de todo un poco. Entonces uno rota por todo. Y a mí me gustaba mucho la citología. La citología no es más que la misma patología, pero a nivel celular. La citología te da diagnóstico en las efusiones pleurales, en los líquidos de cualquier parte del cuerpo, orina, punciones que se hacen en el cuerpo de cualquier masa, ya sea palpable o no, todo eso, o sea, es muy interesante, hay un poco de contacto con paciente por esas punciones que se hacen, yo actualmente realizo punciones de masas palpables allá en el laboratorio, y yo de vez en cuando veo a mis pacientes, ¿qué te digo? Me gustaba mucho la citología y entonces la hice. ¿Por qué me decidí por patología quirúrgica? Bueno, la patología quirúrgica como fellowship es como quien dice afianzar la patología general, pero un año full nada más de eso, ¿me entiendes? Porque en la residencia tú haces un año de patología quirúrgica, pero es un año que en el primer año como R1 tú haces 6 meses y después los otros 6 meses te lo dividen en los otros 3 años, ¿me entiendes? O sea que ya como fellowship, tú haces un año full, que eso es lo único que tú ves. Solamente el caso de quirófano. Ajá, exactamente. Y entonces se enfoca mucho en tumores, obviamente. Y entonces uno como que le da más fuerte a los tumores y eso. Y te da tiempo de estudiar para el board y qué sé yo. Yo cogí el board mío entre... Ay, Dios mío. Terminando citología, no, antes de citología.
En la mitad de citología, porque yo comencé citología a mediados de año, exacto, y cogí el examen en el fall, que es en octubre, noviembre, por ahí. Entonces ya yo tenía un tiempo en citología como fellowship. Se hace un poco más difícil después de que uno está en un fellowship ya, porque ya tú tienes responsabilidades de un fellowship. Tú estás proving yourself all the time. Y entonces al mismo tiempo estudiar para un board como el de patología es fuerte. El board de patología me enseñó a mí que el USMLE no es nada. Es más difícil. Ay, mi amor. Si ustedes creen que el USMLE es fuerte. Wow. Esperen este. Y la parte clínica. Oh, my God. Eso es traumático. Hay gente que coge ese examen. Yo me acuerdo que sentada yo en el pasillo afuera para entrar al salón donde íbamos a coger el examen, que es en el board de patología, en Tampa. Es ahí nada más que se coge el examen, no se puede coger en otro sitio. No es como el USMLE que se coge en todos los países, en diferentes sitios. No, el board de patología hay que ir a Tampa, al American Board of Pathology, a coger el examen, literalmente. Y yo me acuerdo sentada en el piso y hay un muchacho sentado delante mío y tú lo ves que estaba nervioso, nervioso, se le veía en la cara que estaba, mira, pero muriéndose, yo creo que estaba hasta sudoroso. Y entonces yo le pregunto, ah, mira, ¿y por qué tú estás tan nervioso? Y yo, ¿cuánto? No, es que ya, si yo no paso este examen hoy, voy a tener que volver a hacer la residencia. Y yo, ¿cómo? Era como su octava vez cogiendo el examen, una cosa así. Ahí fue que yo me puse nerviosa. Yo iba por primera vez, yo no sabía lo que era ese examen. Y él me dice que era como su octava vez que él lo cogía. Y yo, Dios mío, yo no puedo creer. Porque cada año hay un examen en el spring y otro en el fall. Entonces tú tienes 6 oportunidades para, esa era su sexta vez, una cosa así. Tú tienes 6 oportunidades para coger el examen. Tú te quemaste en el spring, lo coges entonces en el fall. Te quemaste y vuelve y lo coges. Ellos te dan esas 6 oportunidades. Si tú en esas 6 oportunidades terminaste quemándote, no la pasaste, entonces ellos ya te rescinden completamente la residencia y tienes que volver a hacer la residencia, porque si tú no pasaste ese examen en 6 ocasiones, significa que la residencia te pasó por arriba. Entonces, exacto, no aprendiste nada. Exacto, no aprendiste absolutamente nada. Entonces ellos te dicen que tú tienes que volver. El board de patología te descalifica completamente ahí y tienes que hacer otra residencia y después de que termina la residencia, volver a aplicar para el examen, etcétera, etcétera. O sea, el estrés, ustedes no se imaginan. Y después que uno tiene las certificaciones, ¿cada cierto tiempo hay que renovarla con otro examen o con otro proceso? Sí. El board de patología cada 10 años, por lo menos cuando yo me gradué, que cogí mi examen, cada 10 años había que coger el examen otra vez para que te dé, porque el certificado que te dan tiene validez de 10 años. A mí sé que me cumplieron los 10 años en el 2010 y el año pasado. 2018 o 2019. No, agosto del 2019. Se me cumplieron mis 10 años. Pero gracias a Dios, desde principio del año pasado, ellos comenzaron, desde 2019, comenzaron un programa nuevo de que no es el examen, el board desde cero, sino como un maintenance of certification. Entonces ya no es el examen, es un board exam de nuevo, pero no es tan fuerte como el original porque no es tan... averiguando si tú puedes salir a dar la cara como patólogo. Ya tú tienes 10 años como patólogo, ya entonces vamos a ver si tú te has mantenido actualizándote durante esos 10 años. Y cada 2 años hay que hacer lo mismo también, no con forma de examen, sino que haciendo certificaciones, los CME, que sé yo cuánto, y cada 2 años tú tienes que mandarle todo eso, y entonces ellos te dicen, ok, estás certificada por 2 años más y así. Entonces uno tiene que mantenerse arriba de eso si uno no quiere perder la licencia. Y no es la licencia, es tu título de patólogo, tú no lo quieres perder, entonces tú lo mantienes. Entonces ahora ellos están en un plan piloto que nos ofrecieron a todos los patólogos
si uno quería entrar en ese plan piloto, porque ellos están evaluando la posibilidad de no tener que dar ese examen cada 10 años, sino que cada cierto tiempo ellos te mandan preguntas, así como si fuera el examen, y tú lo haces desde tu casa, desde tu oficina, lo que sea, y si tú pasas esas preguntas, entonces, bueno, pues tú sigues para el next quarter, y entonces ahí te mandan más preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en ese periodo en el que nosotros somos los conejillos de India, porque todo el mundo se metió en ese plan piloto. Sí. Entonces, yo estoy recibiendo ahora, a final de septiembre, se me vence el lapso para hacer las preguntas de este quarter. Y como te digo, es más interesante así, pero ya yo pasé por mi experiencia el año pasado de sentarme a coger el examen otra vez, nerviosísima, del día entero, cuando ya yo tenía 10 años que no cogía un examen. Entonces, es bastante estresante, pero lo hice, lo pasé. En este caso me dieron la opción de quedarme en mi casa, o sea, de que no tenía que ir al board a cogerlo, o sea, que me salió mucho más económico, porque yo lo hice allá en el laboratorio. Yo escogí un sábado donde no iba a haber teléfono sonando, ni gente trabajando, nadie en el medio, y lo hice allá en el laboratorio. Y estaba cómoda, en mi aire acondicionado, en mi oficina, tranquila, cogiendo mi examen. Pero es muy riguroso, de verdad que sí. Doctora, y yo sé que a muchas personas le debe como causar curiosidad la manera en que los patólogos manejan, por ejemplo, las macros o las piezas así, que son como muy llamativas. ¿Cómo ustedes más o menos manejan eso en su laboratorio? Bueno, nosotros nos llevamos de las guías de macro de Estados Unidos. La macro de los órganos es muy específica. O sea, los órganos se cortan de cierta manera que así es que tiene que hacerse. Aquí no se hace así, lamentablemente. O sea, cada órgano tiene su patrón específico de corte. Hay manuales de macroscopía. O sea, hay manuales, libros así de gordo, en el que cada órgano, por ejemplo, el útero. El útero siempre se abre de la misma forma. No es que tú, no sé si se ve. Sí, no se es ve. Que Ajá, no es que tú tienes el útero, se ve aquí. Sí, se ve. Aquí. No es que tú tienes el útero y vas a hacer ta-ta-ta-ta-ta. No. El útero, tú vas a coger el cérvix que está aquí y este es el fondo, entonces tú lo vas a biseccionar de esta forma, ¿verdad? Sí. Entonces, así es que se abre el útero, siempre. Pero hay diferentes formas de manejarlo. ¿Por qué? Porque cuando el útero se hizo una histerectomía por displasia del cérvix, se maneja de una forma. Cuando se hace por hiperplasia del endometrio, se maneja de otra forma. Cuando se hizo la histerectomía por un leiomioma, se maneja de otra forma. Entonces, tiene un manejo diferente, el mismo órgano, tiene un manejo diferente dependiendo de por qué lo enviaron a patología. Entonces, aquí eso no se hace. Cuando yo entré en el laboratorio al principio de mi llegada aquí, yo me quedaba con la boca abierta, porque cortaban los órganos de una forma que yo en mi vida había visto que lo cortaran. O sea, era sin sentido y sin lógica de ningún tipo. Esas eran de las cosas que yo comencé a cambiar, etcétera, etcétera, porque no me malinterpreten, no es que yo no pude cambiar nada en ese laboratorio. Yo no pude cambiar nada de infraestructura y cosas así, pero de manejo y protocolos yo pude hacer algunos cambios, se mejoraron muchas cosas, pero siempre me sentí con las manos atadas, pero ya eso es otra cosa. Pero definitivamente hay manuales de macroscopía y créeme, son muy específicos con diagramas y fotos, etcétera, etcétera, de cómo se corta cada órgano. En patología no hay nada a lo loco, nada. Todo tiene una razón de ser y todo está ya probado y requete probado. Sí, obviamente, siempre aparece algo que es fuera de lo común, ¿entiendes? Y entonces ahí viene la lógica y el sentido común de lo que ya tú has aprendido durante tantos años. Entonces ahí tú aplicas tu conocimiento y no, y te sales un poquito de lo común, porque ese caso en específico se sale de lo común. Sí, nuestra profesora de teoría, me acuerdo que ella decía mucho eso, que a ella le gustaba y amaba la patología porque la patología es lógica. O sea, si tú estás viendo algo, tú sabes por qué pasa, a diferencia como de otras ramas que a veces las cosas no quedan tan claras. En patología las cosas ocurren por una razón lógica. Sí,
Sí, definitivamente. Y siempre hay correlación. Exacto. Sí. Creo que ya no hay más preguntas por el chat. Bueno, ahora acaban de preguntar una. Ok. Esta le va a gustar mucho, doctora. Sí. La persona dice que ha leído que los patólogos son de los doctores más felices entre todas las especialidades. ¿Qué usted opina al respecto? Bueno, yo no sé si son los más felices, pero definitivamente trabajar de 8 a 5 da felicidad. Y cuando yo mencioné ahorita de que sí hacemos servicio, sí, en las residencias se hace servicio. Por lo menos cuando yo hice la residencia, el que estaba de servicio, ya sea en banco de sangre o para los frozen, que son los congelados y eso, llevaba un beeper. Yo no sé ahora mismo qué usan, pero en ese tiempo se usaban los beeper. Habían smartphones, smartphones comenzando, pero como quiera era un beeper. Y uno entonces devolvía la llamada o lo que sea. Y uno tiene que atender, uno tiene que estar con ese beeper el día entero y la noche entera. Yo me acuerdo una vez algo muy cómico, en el momento no lo sentí nada cómico, pero es muy cómico ahora. Yo estaba de servicio para los Frozens y me llamaron como a las 10 de la noche y yo devuelvo y me dicen, no, que hay un trasplante de riñón, entonces necesitamos ese congelado y va a ser como a la 1 de la mañana. Y yo le dije, ah, bueno, está bien, yo le voy a avisar al attending para que estemos atentos y si tenemos que coger para allá, tú me avisas. Ah, sí, yo te voy a poner otro beeper a eso de las 12 de la noche para confirmarte que qué sé yo cuánto. Bueno, pues perfecto, yo le aviso al attending, le digo, y agarro y nada, y me duermo. Él me dice, está bien, pues tú me avisas. Ok, nada, me duermo. Suena mi alarma en la mañana para yo despertarme. Y yo, diañe, nos llamaron para el Frozen. ¿Qué pasó? Cuando veo el beeper apagado sin pila. Ay, Dios mío. Señores, yo les puedo decir que yo en 5 minutos estaba en el laboratorio ya, en el hospital, muriéndome. Fui a buscar el attending de una vez, llamé yo no sé a quién, que qué había pasado con el Frozen, que se apagó el beeper, que yo no me enteré. O sea, yo dije, a mí me van a matar, a mí me van a botar del laboratorio porque un paciente de un trasplante de riñón se va a morir por mi culpa. El caso es que al final no me consiguieron a mí porque estaba apagado y yo estaba muy durmiendo en mi cama, gracias, pero consiguieron al attending para decirle que se había cancelado el Frozen. O sea, al final no pasó nada. Nada. Pero usted no se imagina el nivel de estrés que eso me causó, porque por mi culpa yo creía que ese paciente se había muerto. Y era mi culpa, no era de más nadie, porque la que estaba al servicio era yo. Pero la culpa fue del beeper que se le acabó la pila. A partir de ahí a mí me entregaban el beeper y yo le ponía una pila nueva. Entonces son cositas que uno aprende y después uno se ríe porque ni modo. Pero son cosas que pasan. Pero sí, yo creo que sí, que somos felices, pero todo el mundo es feliz. No somos una malo patólogo. Y sobre todo cuando uno se decide por la especialidad que realmente lo satisface de manera personal. Sí, exacto. Sí, porque ahí es que recae todo. Que a uno le guste lo que uno está haciendo. Si uno disfruta y le gusta la especialidad de uno, entonces no va a ser un trabajo ir al trabajo. ¿Me entiendes? Algo que uno disfruta. Claro, yo no te voy a decir que todos los días yo me despierto en la mañana, ¡ay, qué chulo! Voy para el laboratorio. No, porque yo no soy una morning person, definitivamente. Pero después de que yo estoy en mi microscopio, sí me da trabajo en la mañana despertarme, etcétera, etcétera. Pero después que ya yo estoy en mi microscopio, en lo mío, yo estoy feliz. Definitivamente. Doctora, y el tema de las autopsias, me imagino, o sea, no sé, no tengo el conocimiento de si los laboratorios privados como están autorizados a realizar autopsias. No, o aquí en el país no. Ah, ok, solamente no. Lo hacen forense. En los hospitales. Uh-huh. Ah. En patología forense. No se hacen, pero tú sabes que aquí casi no se hacen autopsias. No se no. hacen. No, aquí casi no se hacen porque, dame un segundito que se me va a acabar la batería de la computadora. Claro. Dame un segundito.
Ahora sí. Excúsame. Uh-huh. Repíteme la pregunta. Ah, estábamos hablando de las autopsias. Autopsia, sí. Aquí casi no se hacen autopsias. En Estados Unidos, todas las muertes de los hospitales, que son así como que no tienen una explicación. Por ejemplo, un paciente llegó por una apendicitis, se le complicó la apendicitis y se murió. Esa es la causa. Se complicó, sí, le dio una sepsis, lo que sea. Pero siempre se le ofrece a los familiares hacerle una autopsia. Y muchos de esos casos que tú de por sí ya sabes por qué pudo haberse muerto, llegan para hacerse una autopsia. Que tú dices, ¿pero para qué? Y se hacen. ¿Entiendes? Aquí no. Aquí la mentalidad del dominicano, lamentablemente, es que después de que el familiar se muere, comienza, ay, pero ya se murió, déjenlo quieto, ya descansó, no le pongan la mano, pero mire que no sabemos por qué se murió, vamos a hacer una autopsia, no, ya, déjenlo quieto. O sea, esa es la mentalidad del dominicano. En Estados Unidos no, la gente es muy objetiva y como está el litigio tan alto allá, el familiar inmediatamente, si hay la más mínima duda de por qué se murió ese paciente, ellos quieren hacer una autopsia para saber si pueden demandar al hospital o no. Lamentablemente es así. Pero aquí no se hace mucha autopsia por eso, por esa mentalidad, y las clínicas y los hospitales no están equipados para hacer autopsias. Entonces se hacen nada más en el medicina forense. Veo que hay una persona con la mano levantada, Virginia. Si tú quieres, puedes desmutearte si quieres hacer una pregunta. Hola, doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Ella fue estudiante mía de OIMED. Oh. Sí. Mire, doctora, no sé si le habían preguntado ya, pero entré un poco tarde porque estaba en servicio, pero... ¿cuál ha sido su mejor experiencia fuera? ¿Pero como qué? Como residente. Mi mejor es que yo fui residente en un sitio nada más. No entiendo tu pregunta. Sí, pero o sea, como que, ¿qué fue lo más chulo? No sé, lo que más impactó. No, es que yo tuve muchas experiencias cómicas de cosas que me pasaron, como lo del Viper, pero... como chulo, así, como que no sé. Es que hay mucho estrés también. No sabría decirte. No sé. No sabría decirte. Yo tengo muchas experiencias que me pasaron que de metidas de pata y cosas así, que lamentablemente, bueno, somos humanos y metemos la pata. Claro. Sí, pero, y que ahora me río, obviamente, porque era como que mierda, qué idiota, pero ni modo. Sí, preguntas que yo hacía, que le hacía a un attending, que ahora yo digo como que, ¿cómo yo me atreví a hacer esa pregunta? ¡Qué bruta! No, pero imagínense, uno no pasa por eso. Estúpida, pero en vez de uno meter la pata, es mejor preguntar. Claro. Sí. Pero algo chulo que me haya pasado en la residencia. Yo podría responderte en otro momento que yo le dé más mente. Bueno, en la residencia me enteré que estaba embarazada mi hija, por ejemplo, de la primera, pero no tiene nada que ver con la residencia. ¿Qué te digo? No, de verdad que no sé decirte algo. Sí, porque los altos y bajos que yo tenía habían sido que metí la pata o porque pasó algo. Hubo algo súper interesante para que ustedes vean las cosas de sexual harassment. Había el que atendía, el técnico que atendía en el gross room, le enseñó... cuando eso no habían tampoco los smartphones, estaba justo antes de que Apple comenzara con el iPhone, y le enseñó en un email que él estaba viendo, que le habían mandado una foto media porno, por decir así, que le mandaron a él, y él como hombre. Entonces había otro de los residentes, masculino también,
que lo vea él riéndose, le dice, ¿de qué tú te ríes? Ah, no, mira, ven a ver aquí que me enseñaron esto, que qué sé yo cuánto, y él se ríe. Bueno, pues ese residente lo reportó por sexual harassment. Y al muchacho, al pobre, se lo llevaron esposado y de todo, la policía de allá del hospital. O sea, horrible, eso fue la comidilla de ese día. Ay, Dios mío. Sí, entonces eso fue, ya tú te imaginas, varios días después regresó porque entonces el residente se dio cuenta de lo que hizo y él no quería que fuera algo como tan serio y entonces drop the charges, que sé yo, o sea, una estupidez. Pero ya ustedes se imaginan lo serio que se toma en Estados Unidos lo de sexual harassment. Y él le enseñó, o sea, él le preguntó de qué tú te estás riendo. Y entonces él le enseñó, no fue que él le dijo, ven, que te voy a enseñar esto, no. Sí. Pero ni modo, eso es sexual harassment. A partir de ahí nos daban charlas semanal, yo creo, de sexual harassment. Ay, Dios. Ay, Dios. Algo muy jocoso también que me pasó a mí. Yo estaba en el restroom y había llegado un cuerpo extraño de una paciente que tuvieron que operarla del colon por un cuerpo extraño. Resulta que ella había tenido un tipo de relaciones sexuales un poco, ¿verdad?, fuera de lo normal, de lo usual, y había usado un ¿cómo se dice?, un artefacto, ¿cómo es que se llama?, un vibrador, en forma de pene, de esos de hule, ¿verdad? Entonces se lo extrajeron durante la cirugía porque ella lo entró completamente que al final no lo podía sacar. Entonces eso llegó obviamente a patología. Ya ustedes se imaginan todo el mundo detrás de ese aparato y muerto de risa todo el mundo. ¿Y cómo va a ser que esa mujer se metió eso por ahí? ¿Qué, y los qué otros departamentos de seguro de que hayendo patología. Sí. ¿Es verdad que me extrajeron sí. eso? Los radiólogos que tuvieron que ver las imágenes. Exacto. Llegaron a patología, pero déjame ver, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? O sea, esa fue la comidilla de ese día también. Y a mí fue que me tocó hacer la macroscopía de eso. Y lo habían puesto en un frasco con formol, porque todo se pone en formol, que no cabía. Pero no cabía por dos, tres, no más de ahí. Entonces habían cerrado la tapa bien a la fuerza. Pues lo pusieron en la mesa al lado mío, yo estaba cortando otra cosa y de momento eso hace ¡pam! Y abre la tapa. Eso fue un escándalo porque yo hasta brinqué, yo dije, o sea, ¿qué hay vivo aquí? Entonces fue también un escándalo, todo el mundo muerto de la risa, mirándome a mí, que la pobrecita, que eso le brincó arriba, ya decían que me habría brincado a mí arriba, que me había comido. O sea, no, ustedes no se imaginan la cantidad de relajo a partir de ahí. Ay, del Dios elemento mío. Que era. Entonces, no son highlights, pero son cosas cómicas que le pasa a cualquiera. Claro. Oye, que la claro. mano. Sí, sí, sí. No, eso no se me va a olvidar nunca. Y otra pregunta, doctora. Sí. ¿Cómo son los residentes que son más como superiores? ¿Cómo es el trato entre los residentes de cuarto año, tercero, con los residentes más bajitos? Es exactamente igual. Somos todos, o sea, igual que aquí. No, aquí no. Aquí te ponen hora, aquí sí. te ponen, tú metes la pata y te tocan a ti 24, al otro 12, al otro 10 y todo el mundo quedó trancado. Allá no trancan a nadie. Allá tú metes la pata y te dan tu boche, tu sendo boche, que uno quiere que la tierra lo trague a uno. Pero, y uno le da una vergüenza grandísima y se siente la persona más bruta del mundo y la persona menos merecida de todo eso. O sea, usted no se imagina la vergüenza que le da a uno cuando le dan un boche allá, americano, en inglés. Y sobre todo si uno de verdad metió la pata. Pero sí, no, allá no hay horas, allá no hay ese sentido de superioridad, no existe. Por lo menos yo no lo viví. Sí, cuando yo estaba en el último año, que yo era chief resident también, sí, los de primer año me veían como, ay, sí, tú eres la chief resident, y sé cuánto. Y yo como que sí, whatever, soy la chief resident porque estoy haciéndole lo schedule a ustedes y los ayudo y qué sé yo. Pero dime, yo también estaba en el primer año en algún momento, tuve sí. como que
para mí no debería de haber diferencia. Y también en el fellowship sí yo sentía que los residentes me miraban a mí como un ser superdotado porque ya yo había cogido el board, ya yo había cogido esto y me veían como que, wow, veían a uno casi como un attending. Pero cuando uno llega a ese punto, uno no lo ve así. ¿Me entiendes? Uno no, definitivamente no lo ve así y uno al revés se acuerda de toda la lucha que uno cogió, de todo por lo que uno pasó, por lo brutico que uno entró, porque lamentablemente en patología sí hay mucha diferencia cuando uno comienza en comparación con las otras especialidades. En las otras especialidades, el médico internista uno entra sabiendo medicina un poco por lo menos. Uh-huh. Uno en ginecología sabe por lo menos hacer un papanicolaou. Y has recibido muchacho. En pediatría uno tiene idea, pero en patología uno nunca se ha sentado uno solo con un microscopio. Uno no sabe lo que está viendo en las plaquitas. Uno entra, pero señores, pero bruto, que uno cuando ve a los otros hablando con tanta inteligencia y que saben lo que están diciendo, uno de verdad dice, ¿y yo alguna vez llegaré a ser la mitad de eso? Entonces, ahí es que uno dice, como mierda, sí, entre las especialidades, por lo menos en el primer año, sí hay diferencia. Porque definitivamente en las otras especialidades uno entra y uno tiene una idea de lo que está haciendo, pero en patología no, uno no tiene nada de idea, nada. Uno ni sabe lo que se hace en un departamento de patología. Y por eso es que es tan importante que eso se comience a implementar aquí, por lo menos en las escuelas de medicina, que se comience a implementar una rotación para que los estudiantes sepan lo que se hace en un departamento de patología y tengan por lo menos una idea de cuando entran a patología, en caso de que entren. Totalmente de acuerdo. Exacto. Escribió por el grupo que cuando usted supo, me imagino que lo que esa persona quiso decir, como cuál fue el momento exacto en que usted dijo, ok, la patología es lo mío. No fue un momento exacto. Fue como que con el tiempo me di cuenta que me gustaba, pero no te puedo decir que fue un día que yo dije, me fascina la patología. No fue un día. Y sobre todo eso le gusta a uno después de que sale de la residencia, definitivamente. Ya cuando uno está practicando, es que uno se da cuenta de qué tanto le gusta a uno o si es algo como normal. ¿Y qué consejo usted le daría, doctora, a las personas que están indecisas, pero que sienten como que la patología es lo suyo? Que hagan una rotación, ya sea aquí en el país o en Estados Unidos, en patología. Y ahí se van a dar cuenta si les gusta o no. Sí, creo, como usted ha dicho, como no hay tanto esa exposición, me imagino que la gente que sí tiene como interés, a veces se siente como un poquito indecisa por eso mismo, porque en realidad no sabe lo que está pensando. Claro, eso es. Mi laboratorio está abierto para cualquiera que quiera rotar por allá, aunque sea 2 o 3 días. Nosotros le enseñamos lo que se hace, cómo se manejan las muestras, la macro, cómo se ve en el microscopio, cualquier cosa. Bueno, Virginia lo sabe, que ya allá estamos abiertos a todo. Claro, ahora mismo con el COVID y eso estamos un poco limitados. Sí, le iba a preguntar como qué medidas han tenido ustedes que adoptar, por ejemplo, en cuanto a las muestras y eso en el laboratorio por la pandemia. Sí, no, en cuanto a las muestras no hay ninguna medida porque las muestras vienen en frasco con formol. Sí, medidas tenemos de que todo el mundo tiene que ponerse máscara, gorro y pantalla, los face shields. Entonces, esos usamos todos. Se está limpiando más el laboratorio, o sea, cada rato se sale con los sprays eso de limpieza, más cloro para las superficies y eso. El distanciamiento. Ya no hacemos, nosotros generalmente hacemos comelonas allá en el laboratorio, por cualquier quítame esta paja pedimos una tartelada y ay, vamos a hablar con una tartelada o un viernes cualquiera, vamos a hacer una comelona y cada quien lleva algo. No lo estamos haciendo, obviamente, y así. Pero nada, ¿qué te digo? Cuando volvamos un poquito más a la normalidad, entonces podremos hacer más cosas con ustedes, por ejemplo. A mí se me acercó una persona del central
que quería que uno de los residentes que rotara por allá, que qué sé yo, y yo le dije, lamentablemente ahora mismo no se puede. Pero sí, de esas rotaciones, yo tuve, obviamente antes de esto, el año pasado, tuvimos los residentes de gastroenterología de SEDIMAT, rotaron obligatoriamente por el laboratorio. El doctor, el gastroenterólogo Sócrates Bautista, él está allá en la torre mía y él trabaja mucho conmigo, o sea, la mayoría de sus casos donde mi que van. Entonces, él quería que todos sus residentes, sus fellows de gastro pasaran por allá, aunque sea al principio, la primera fue un mes. Yo encuentro que un mes es mucho para un gastroenterólogo que no se va a dedicar a patología, que lo que quiere es ver simplemente el funcionamiento, qué pasa con sus muestras, etcétera, etcétera. Pero para uno de ustedes que quieren saber si es patología, quizá 2 o 3 semanas o hasta un mes sería bueno de pasar por el laboratorio para ver todo y ver muchas plaquitas de cualquier cosa. Con ello era limitado a la parte de gastroenterología. Entonces, no todo lo que vemos allá es gastroenterología. Y llegaron a perder un poco de tiempo, pienso yo. Y después entonces lo que hicimos que rotaban 2 semanas nada más. Pero ellos lo hicieron de forma obligatoria. Una electiva que les tocó a ellos que era obligatoria, como quien dice, porque todas eran 5 o 6, todas rotaron por allá. Y además de rotaciones, porque yo he escuchado de personas como que siempre te aconsejan, si tú te quieres ir a Estados Unidos, trata de hacer tu pasantía como enfocada. Por ejemplo, si tú quieres ser gastro, trata de buscar un gastro que como que te acoja y tú haces tu pasantía con ellos. ¿Usted conoce de algún sitio donde estudiantes puedan hacer como pasantía en patología? No conozco. Aquí no. Aparte de mi laboratorio, que yo les abro las puertas para lo que ustedes quieran, pero nosotros no tenemos un permiso en específico que diga... Exacto. Que diga yo soy un sitio oficial de pasantía, de patología, ¿me entienden? No. Uh-huh. O sea, ustedes pueden ir libremente, pero no sé si hay algún tipo de requisito que, o formulario que hay que llenar o lo que sea. Ya eso me imagino averigüenlo ustedes, a ver si le ponen límite de algo. Y si no, entonces, bueno, estamos con las puertas abiertas, como les dije. Sí, eso mucha gente me ha preguntado de si de verdad yo no sé qué decirle porque nunca he escuchado de una pasantía en patología. Es que yo creo que aquí en el país las pasantías no se hacen en una especialidad en específico, exacto, sino porque tú le estás brindando un servicio a la comunidad, al Estado, por decirlo así, ¿entiendes? Uh-huh. Al Estado Dominicano, y es en algo general, ¿no? Sí. No tengo conocimiento, de verdad que no. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Mm? Mucha gente me está escribiendo por privado que le encantó la charla, que donde conseguimos esa doctora tan chula. Ay, tenía qué idea de que la patología era tan chula y más aquí en el país chulísima, les invito de verdad que vayan al laboratorio. Incluso me preguntaron, ¿cómo se llama el laboratorio de la profe? De la doctora. Sí, porque decir? No lo hemos dicho. No, yo se lo escribí por el chat, pero dígalo. Sí, Inmunopaz Dominicana con doble M, lo buscan en las redes sociales y nos siguen en Instagram y ya ustedes saben. Bueno, pues como ya no hay más preguntas, muchísimas gracias, doctora, por darnos de su tiempo, dar de su tarde, sí. Que sé como que usted tiene muchísimo trabajo, responder todas nuestras preguntas y motivar a que haya más patólogos dominicanos y que sí, sea hombre. Patólogos de calidad. Sí, hombre, por favor, que hace mucha falta. Necesito gente que hable el mismo idioma que yo. Por el chat ahora están escribiendo que excelente. Ay, muchísimas gracias a ustedes, señores, que me invitaron humildemente. En cualquier momento que ustedes deseen, estoy a las órdenes. Creo que tenemos algo que vamos a preparar para más adelante, ¿verdad? Sí, más adelante tenemos un Image Challenge. Sí, exacto. Entonces, ahí estaremos interaccionando otra vez. Sí. Creo que se me frizó la imagen ya. Sí. Uh-huh. Déjame ver que siguen escribiendo por el chat.
que si pueden discutir plaquitas o casos clínicos, que le encantaría hacer eso con la doctora. Oh, pero claro que sí. Ustedes saben sí, que a mí esto me gusta. Claro, ¿cómo preparar eso? Va a ser una tarde bien académica. Sí. No, ya ustedes saben, cualquier cosa a la orden. Nos buscan en las redes sociales, Inmunopaz. Es IMMUNOPATH. Sí, yo le voy a mandar el perfil por el exacto, cheque. Ajá, para que lo busquen, porque hay otros que en estos días me mandaron fotos de otros que se parece el nombre, que son de otros países y eso. Yo, wow, no sabía que había esos nombres parecidos. Hay sí. Uno hasta que se llama Inmunopat. Sin la H. Cheque, nada que ver. Eso creo que está en otro país de todo, o sea. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias y de verdad que fue un placer conocerla. Quedamos a su orden. Y el grupo de patología del INTEC, para cual se quiera hacer, INTEC es su universidad. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues cuídense mucho, chicos, y nada, interésense más por la patología. Así es. Nos vemos en la próxima, doctora. Bye, cuídense. Bye. Bye.